El próximo va a tocarle a John Flair, el Crudy 2017. Yo lo que lo poco le conozco es un tío normal, un tío majo, amigo de sus amigos, tiene muchas novias, como debe ser. Y solo os pido otro, por favor, otro aplauso. Y para Javi Gamboa, que es el promotor, que en parte es responsable de que yo entre al estadio. Hombre, dos palabras, por favor. Pues muchas gracias a vosotros por el premio. Y es, me motiva mucho para seguir entrenando día a día estos premios, pero lo que más me motiva es que el boxeo esté en este tipo de eventos. Y eso quiere decir que el boxeo está creciendo y es, al final es lo importante. Que el deporte crezca, que todo el mundo lo siga y que llenemos los pabellones. Y aprovechando que tenemos aquí a nuestro presidente de UNICEF, Don Isidro de Garay, presidente de UNICEF Euskadi. Perdón, solo saludar a esta bella dama que cumple años. Gracias, gracias. Soy Isidro de Garay, unas palabras porque él también ha apoyado a John Flair. Bueno, frente a lo que mucha gente piensa de que el boxeo es un deporte que algunos medios lo censuran y que no publican nada como el país, ¿no? Como el periódico más libre de publicar nada de boxeo. El boxeo es un noble arte, igual que las artes marciales. Es un noble arte en que la gente, con las mismas herramientas que son sus puños, su cabeza y su corazón, suben ahí y pelean para conseguir una victoria, como cualquier otro deporte sucede lo mismo. Hemos tenido la suerte de conocer el origen de Jorge, porque en esa primera pelea que tuvo el Bilbao, que ganó el campeonato del mundo, el superfuerte, el superpluma, una pequeña parte de lo poco que ganó, pues nos entregó a Vicente, Javier, que lo tenemos allí, para ayudar a las emergencias que teníamos en ese momento. Por todo ello, pues darle las gracias a Jorge, dar las gracias al boxeo, un deporte que a mí me apasiona, que me gusta desde niño, que creo que está volviendo a tener una vida que el día de mañana será mucho más importante y tendrá más trascendencia, y que todo ello es debido a gente joven que están recogiendo el testigo de otros que están aquí, de otros que se nos han ido, que pusieron el nombre del pugilismo y del boxeo en las cotas más altas del mundo, ¿no? Y,